Del modelo 5, aquí cambiamos un poco también de tercio otra vez, y es un concepto llamado crowd farming, que no sé si lo conocéis. Y aquí lo hemos analizado desde dos perspectivas. Uno, la empresa que lo hace, y dos, la empresa que lo suministra. La empresa que lo hace es una empresa agrícola convencional, o no, bueno, mejor ecológica, porque normalmente las que se suman a estas cosas tienen criterios de otro tipo. Y luego está la empresa tipo crowdfarming.com, que es, o Aparadina un Olivo, que se está poniendo, se está, ya lleva ya unos años, pero está siendo interesante porque tú compras, como modelo de negocio nuevo, es que tú compras una participación de una vaca, o de un olivo, o de un naranjo, o de una oveja. Entonces, tú compras, es como si yo comprara una pata de la oveja. Lo que genera de lana, y de lana no, porque nadie la quiere, pero. Porque ahí es un tema de economía circular que hay que darle mucha caña. Pero leche sí, ¿no? Leche de oveja, bueno, de cabra o lo que sea, ¿no? Entonces, o de vaca, ¿no? Entonces, tú al final ganas, tú pagas una equity, pagas un share del animal o de la planta y tienes los dividendi, que es lo que te corresponde a la planta. Un 2%, un 5%, un 50%, ¿vale? Que es un sistema que me parece muy interesante para. Recordar, ¿os acordáis lo que vimos antes del tema de diversificar? Esto sería que tú prácticamente eres capaz de costear parte del abordaje de tus animales, de la gestión de tu ganado, de tus plantas, a través de este tipo de servicios, y con el excedente tú lo vendes. Es decir, tú costeas parte de tu negocio con unos suscriptores que son los accionistas de tus vacas, y tú con el resto de la leche, pues lo desvías para tus productos convencionales, ¿vale? Entonces, es interesante como modelo. Porque al final lo que es que le conviene a todos, al final, porque los intermediarios, hay menos intermediarios, además, lo que se experimentó con este tipo de cosas es que hay un incremento brutal de cómo empatiza el usuario con la granja. Y entonces van a visitar la granja cada 6 meses, van ahí, jajajiji, se quedan ahí todo el día, hace una experiencia lúdica, entonces, mira, vamos a poner unas excursiones a caballo, vamos a poner no sé qué. Entonces, esto va como cambiando, vamos humanizando más la producción y yo creo que es un tema muy interesante. Y aquí estamos un poco parecido a lo de antes, tenemos un producto primario, una empresa, que podría ser la empresa que hace de conector, y luego está el consumidor final. En cuanto a problemas, bueno, son problemas un poco conectados al primer módulo, al primer modelo, que tenía que ver con la irregularidad de los ingresos. Esto desde mi perspectiva, ayuda a que se pueda controlar mejor cómo costeas, cómo cubre los costes de explotación ganadera y agrícola, ¿no? A través de, es una especie de crowdfunding, ¿no? Un crowd investment sería de tu producto, ¿no? Y aquí veis cómo funciona. El Valle Dilate es uno de los ejemplos, pero si os ponéis, esto es un ejemplo americano, pero si os ponéis aquí en crowdfarming, que es un proyecto español, ellos son los intermediarios, son los que crean un marketplace donde yo con mi 200 olivos me pongo ahí y la gente puede participar en los olivos, yo le doy X olivas a final de año, ¿no? Y ellos son los que lo hacen. Entonces veis que aquí al final, desde un consumidor que se convierte en un consumidor accionista, de alguna manera puede elegir las modalidades de participación, puede ser mensual, puede ser anual, puede cambiar, puede decidir un poco. Entonces costea la actividad a la empresa, la empresa le paga una comisión a Crowdfarming y el usuario también le paga una comisión, o está repartida 80-20 o lo que sea, ¿vale? Pero es interesante que ellos están en medio, están intermediando estos dos, y bueno, también hay que decir una cosa, porque como sabéis yo siempre tengo que decir las cosas buenas y malas, y es, esto está súper interesante, pero también hay unos riesgos, que tiene que ver con el hecho que cuando yo salto, cuando yo conozco, cómo no hay tanto volumen como podía ser Airbnb o BlaBlaCar, cómo no hay tanto volumen y es bastante estable el negocio, yo una vez que he entrado en contacto contigo, ya prescindo de la plataforma. Entonces, eso es un tema que este tipo de plataforma está luchando mucho para entender cómo monetizar la segunda, tercera y cuarta vez. Porque esto cuando yo tengo miles de pisos, y miles de usuarios lo hago porque aunque me paguen nada, pues yo gano un poco de dinero. Pero cuando yo tengo 50, 100 agricultores y 1.000
inscritos, en realidad, ¿cuál es la función de esto? Entonces, ahí lo que están haciendo, que han estado haciendo BlaBlaCar o otro, es insertar elementos que aporten valor. El seguro, el pago por tarjeta, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo, o Airbnb, que te dice, yo fuera de Airbnb no quiero huéspedes porque Airbnb me ofrece un seguro del hogar, ¿vale? Entonces, hay que pensar este tipo de cosas, ¿vale? Si tú lo haces por tu otro lado, pues te arriesgas que no funcione, ¿vale? Pero seguro que algún que se escape por ahí, pero bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿vale? Un tema interesante es que, además, si yo cobro la suscripción, estoy cobrando por adelantado. Interesante, ahí estamos a lo de antes de generar ese esquema de monetización que se desvincula de la producción. Yo ahora mismo estoy cobrando. Tú vas a recibir tu dividendi cuando hacemos la pérdida de ganancia de final de año, pero, ¿vale? La pérdida de ganancia de leche, ¿no? Entonces, ahí hay una, es una forma de crédito, ¿no?, que tú haces a la empresa, ¿no? La desintermediación ofrece mayores márgenes, ¿no? Y además, como yo no estoy vendiendo el producto, sino que lo estoy dando, hay un tema normativo que hay que ver. Por ejemplo, en Estados Unidos hay tema de que no se puede dar leche cruda, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y los consumidores están en contacto directo. Hay gente que decía que casi semanalmente va a visitar, van a ir a buscarse su leche o lo que sea, ¿no? De hecho, lo que hacían el modelo de Vale Dilate, ellos te daban por $10 al mes 6 litros de leche. Que si lo pensáis bien, es mejor que el precio del supermercado, ¿vale? Porque eran como €1.50, $1.50 al litro, ¿vale? Y tú sabes de dónde viene, ¿no? Luego, preguntas que no tenemos que hacer. ¿El ahorro que generamos en la desintermediación se refleja en los usuarios, sí o no? Es importante, ¿no? Se habla mucho de desintermediar y luego tú vas a comprar el producto y es más caro que el otro. Dices, entonces, ¿quién está ganando aquí? Yo entiendo que el agricultor gane más, pero sí, deberíamos ganar todos, ¿no? Hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿vale? Luego, la plataforma supone una barrera de entrada para la competencia. En este tipo de plataforma funciona que el primero gana todo. Es un poco el de winner takes it all, ¿no? Es decir, que el que genera suficiente masa crítica, como hizo Airbnb, es el que arrasa con el mercado, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta si en este caso tiene sentido o no, ¿vale? Si es el mismo contexto o no. Yo creo que podemos pensar esto desde una perspectiva local. Creo que es menos globalizado el tema. Es decir, que tú puedes hacer una plataforma que funcione bien a nivel local, a nivel regional, pero claro, hay que ver cómo se monetiza, ¿vale? ¿Cómo lo traducimos a otros ámbitos del agroalimentario? Porque a lo mejor, también lo estábamos pensando la otra vez con el tema del pescado, a lo mejor podemos hacer un crowdfunding para que tú seas parte de, que compres parte del barco, no sé, los pescadores, los marisqueros, no sé, ya veremos. Pero, ¿cuál es la replicabilidad en ese modelo? Una cosa importante, ¿cuál es la incidencia de la decisión en la compra por falta de variedad? Claro, si yo me pongo en la plataforma y hay olivos, naranjas, berenjenas y tomates, ¿y qué hago con el resto? No hay. Nadie cultiva coliflor. Lo siento, no hay. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí es un tema que le pasa mucho a las cestas también, ¿no? Es decir, nosotros conectamos los productores primarios con los usuarios, pero los usuarios no tienen tiempo de ir a 4 cestas diferentes. Tienen que ir con una, más o menos, tener un 90-95% de lo que necesitan. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se generen redes con otros, a lo mejor? A lo mejor tenemos que asociarnos con una plataforma de pescadores, así igual, que te ofrece la lubina, la dorada o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y como siempre, nuestra amiga logística, que está en todas partes. Vale. ¿Y cuál es el nivel de modularidad, venta por unidades repetible de producción? ¿Cuánto es el mínimo estándar que yo te puedo vender? ¿Un litro de leche? ¿5 litros de leche? Es que yo 5 litros de leche, ¿qué hago con 5 litros de leche? ¿10 kilos de aceitunas? ¿Qué hago con 10? ¿Cuál es el mínimo dividendi que tú puedes ofrecerle a cambio a las personas? Porque eso tiene una, ¿no? Vale. Aquí, en nuestra mapa de stakeholders, tenemos la normativa de venta directa, la tenemos ahí arriba, que está subrayada, y, interesante, otros competidores de estas pequeñas empresas se pueden convertir en aliados porque ofrecen más abanico
dentro de la plataforma. Ah, no, está el queso curado, está el queso de cabra de oveja al hacha, está el de cabra francesa. Entonces, de ser competidores se convierte en realidad en algo que suma masa crítica, ¿vale? Aquí tenemos más o menos verdes, tampoco es una cosa del otro mundo, ¿vale? No es una cosa tan difícil, pero veis, aquí la variedad de producto la ponemos en rojo, lo hemos visto ya identificado que puede ser una cosa problemática, la replicabilidad lo ponemos en naranja, tenemos que validarlo, y la comunicación de la propuesta de valor yo creo que es bastante fácil, porque, bueno, porque es directamente con el usuario, así que en principio no hay grandes cosas. Quizás la más duda, si veis, más la veo desde la parte del cliente final, ¿no? Un poco más de alarmas, de tener en cuidado, medir bien lo que hacemos, ¿vale? Y aquí, un tema interesante, que es... Ah, claro, el despoblamiento en las zonas rurales hace que este modelo pueda estar en peligro, porque puede ser que dentro de 10 años no haya más ovejas. Entonces eso hay que tener en cuenta también. Vamos a hacer la plataforma, sí, pero si no hay pastores, ¿qué hacemos? Entonces, hay un tema, a lo mejor la plataforma sirve para que no siga habiendo pastores, pero es importante tenerlo en cuenta. Yo me estoy fijando en la cosa negativa, perdonadme a los telespectadores, pero es más porque estamos hablando de replicar estos modelos, ¿no? Entonces yo creo que es la parte como que más hay que darle más importancia.